Montenegro, ¿eh? Montenegro. Cerveza de Montenegro, la primera cerveza de Montenegro. Y yo creo que la última, ¿eh? Rumbo a Albania, hacer la digestión en la bicicleta, como siempre. He parado en este restaurante Troya, que se pasa por acá, que el jefe te quiere invitar, que él va a pagar. Va a pagar lo que yo voy a comer, así que aquí está el jefe. This is the boss. Otro país al que no te recomiendo venir a pedalear es Montenegro. ¡Mierdita! Coño, es como mierdita. ¡Mierdita! ¡Mierdita! ¿Mierdita qué quiere decir? Mierdita, hello. Mierdita, hello. Mierdita es hola. It's a hello. Mierdita, how are you? Mierdita. Ok, Leo, te voy a dar una mala noticia. Si vas a España, no digas mierdita. In Spanish, mierdita is shit. Shit. He pedido una cerveza, la he terminado y el timo ha puesto otra. Le he dicho que no y ha dicho que sí, que te invito yo, que no hay problema. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, empieza a llegar la comida, patatas, queso, ensalada y llega la trucha. Mierdita. 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 Nada. ¿Qué haces aquí? Aquí es a trabajo. ¿Tú hablas español? Sí, sí, hablo. Lo tengo enseñado por telenovelas. Hablas muy bien. Muy bien. No muy bien, pero... Muy bien. ¿Cómo te llamas? Christopher. ¿Y qué haces aquí, Christopher? Trabajo. ¿Con las piedras? Sí, sí. Montenegro. Bueno, gracias. Bueno, ahí atrás de mí, Albania. Y ahí de frente, Montenegro. Espero, ¿no? Cold.
cómo me duelen las piernas, por favor. Necesito ya descansar hoy, ya. Tengo que lavar un poco de ropa porque estoy en el Hotel Rossi, que es uno grande. Hablé con el hijo habla inglés. Este es el padre que ha ido a por la llave de la habitación, no te lo pierdas. ¿Cómo te llamas? What is your name? Rossi. Rossi, but name, Rossi. Wick. Wick. Este es Wick Rossi, que es el padre. Aquí está la llave de la habitación, la número 407. 7 es el número de la suerte, porque yo nací el 17 del 7 del 67. Esta es la habitación. Bueno, no es la más guapa del mundo, pero es una habitación gratis. Yo creo que vale sus 15-20 dólares o euros. Me van a dar de comer. Y ahora operación, lavar la ropa. Y este Jenny es el hijo del dueño, pero es el que lleva el negocio porque ha estudiado marketing y turismo y me ha invitado para estar aquí esta noche, cenar conmigo, explicarme un poco cómo está el hotel, Montenegro, y yo darle un poco de consejos de lo que sé, de mi experiencia de viajar por el mundo. No te puedo creer. Llego a Montenegro. ¿De dónde eres tú? ¿Rumanía? Ok. Mucho mes. No. No. No te puedo creer. Ay, Dios, qué pena. ¿Cómo puede ser que haya niños así por el mundo pidiendo dinero en un pueblito de miércoles? De miércoles. O sea, aquí no hay turistas. Una nariz de payaso. Vamos a ver cuál es la reacción. Ok. Bueno, por lo menos. Bueno, después de un rato jugando con ellas, ya se han olvidado de pedir dinero y empezamos a interactuar. Lleva tiempo, pero no sé, por lo menos vuelven a ser niñas. Buenas cera. Buenas cera.